este vídeo que habéis visto pasó en el aeropuerto de Jamaica. Una chica, al terminar sus vacaciones, decidió que no había tenido suficiente y se quitó toda la ropa y empezó a pedirle a los guardias pues que utilizaran sus porras. La chica, además de expresar verbalmente sus necesidades, pues también decidió que iba a intentar agarrar la porra del susodicho guardia. Además de, con las dos manos, ofrecer lo que es la mercancía, ofrecer marketing, vamos. Pero una de las cosas que no puedo decir que me sorprendiera, pero sí que me hizo reflexionar un montón, es cuando bajé a la caja de comentarios, y el 90% de los comentarios eran: esta chica se merece lo que le pasa, esto es una agresora sexual, imagínate si fuera un hombre. Y el problema es que todos estos comentarios son verdad. Son verdad. Pero es que el problema que yo tengo es que cuando estaba viendo el vídeo, yo no estaba viendo una amenaza, ni una acosadora sexual, ni nada de eso. Yo cuando estaba viendo el vídeo, de hecho, sentía lástima. En algún momento incluso me reí cuando la chica intenta coger la pichilla al guardia. Pero más allá de eso, en el momento en el que estaba viendo el vídeo, no llegó a más. De hecho, para el que no lo sepa, yo vivo en China y pregunté a la gente, les enseñé el vídeo y les pregunté a mis cercanos, obviamente, porque si vas a un extranjero y le enseñas a una tía en pelotas, pues en China... Pues les pregunté que qué les parecía y todos me decían lo mismo, que sentían pena por la chica. Parece más que esté pidiendo ayuda que no que vaya a atacar a alguien. Y entre los argumentos soltados, sueltan uno que tiene bastante peso, que son los niños, diciendo que ¡ah, no quiero que mi hijo vea estas cosas! Pues no sé qué esperas, pero a no ser que metas tu hijo en una burbuja, en el mundo hay gente mala, en el mundo hay gente que está loca, y en el mundo hay mujeres con vaginas. Es más, para el niño eso va a ser una anécdota para explicársela a sus amigos. Pero claro, después de haber toda esta persecución al hombre blanco hetero, esta persecución que te pone siempre en el punto de mira, que siempre que tienes que hablar en público tienes que medir cada palabra que vas a decir, sobre todo si eres youtuber o eres influencer, lo podéis ver cuando están hablando a la cámara. Van midiendo cada palabra que van diciendo. Tienen que hacer pausas para saber que no se han equivocado al decir algo, que no han ofendido a nadie. O cosas como que quieran meter a Luis Rubiales 2 años y medio en prisión por un beso. ¡Por un beso! ¡Un puñetero beso! ¿Desde cuándo un beso? ¿Un beso ha hecho daño a alguien? Antiguamente, si alguien te besaba, da igual si eres mujer o hombre, te besaba a alguien y no querías, y como mucho le pegabas un tortazo. ¡Y ya está! Es que, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado la sociedad esta que tienen la piel tan fina que creen que una persona tiene que pasar 2 años y medio en prisión por un puto beso? Tenemos ladrones robando por las calles a diestro y siniestro. Que Barcelona se ha convertido en la ciudad con más carteristas de toda Europa. Que yo tuve una amiga que fue a Barcelona hace nada y tuve que avisarla que tuviera cuidado, porque es china además. Imaginaros una china por las Ramblas de Barcelona, un caramelito. Pues tuve que avisarla, tuve que decirle: ten cuidado, haz esto, haz lo otro y haz lo otro. Todos estos carteristas a cuerpo de rey. ¡Hala! El tío ese, como es blanco, hetero, y se le ha ocurrido dar un piquito a una chica, ¡vamos a frotarnos las manos! Que aquí tenemos por dónde hincarle el diente. Y ojo, lo que hizo Luis Rubiales no creo que estuviera bien. Pero la justicia que se está haciendo hoy en día en España con el hombre blanco hetero es la misma justicia que se hacía hace 2000 años, en la cual si se cogía a un ladrón, pues se le cortaban los dedos, y no se le cortaban los dedos a modo de castigo, sino que se le cortaban los dedos para que los demás ladrones vieran la amputación y les sirviera de disuasión. Pero claro, obviamente, si esto pasa al revés y es la chica que besa a Rubiales, entonces todo está bien, unas carcajadas y a otra cosa mariposa. Así que finalmente lo que consigues con este ajusticionamiento es que haya una guerra. Y claro, están los dos grupos sobreanalizando cualquier vídeo, cualquier resquicio que pueda darles la razón, a modo de casi venganza, que al final
acabamos perdiendo la empatía. Y es que os voy a decir una cosa. La mayoría de vosotros y yo no somos jueces. Por lo tanto, podemos ver más allá de si una persona es culpable o no culpable. Si hay delito o no hay delito. Es que de verdad, yo estando en China y viendo todo este movimiento que hay en España especialmente, porque yo me fijo más en España que en otros países de Latinoamérica, a lo mejor, porque soy español. Pero todo este movimiento progresista y feminista, que parece que hayan perdido el sentido común del ser humano, que no puedan ver más allá de su nariz. Que haya gente en redes sociales diciendo que todos los hombres son unos violadores y que a estas personas no les pasa absolutamente nada. Yo no sé si esta gente está viviendo en Narnia o dónde. Si una chica está sufriendo una agresión por la calle, ten por seguro que quien va a ir allí a ayudar va a ser un hombre. Aunque por desgracia, tal como está evolucionando el país, tal como están evolucionando estas cosas, van a haber cada vez menos. En fin, quedaros con esto. El mundo se está convirtiendo en un sitio donde cualquier persona que haga algo delante de una cámara va a ser susceptible de que alguien venga y simplemente para empoderarse él mismo pedir el mayor de los castigos por tonterías. Por tonterías. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, que sepáis que en el canal tengo vídeos relacionados con estos temas. Aparte, también toco muchos temas sobre China, porque vivo ahí. Así que no os olvidéis de suscribiros, darle a like y abajo comentadme qué opinión tenéis sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!